Muy buenas y bienvenidos al canal. Bueno, pues 4 minutillos faltan para que empiece el torneo de asociación. Al final tenían razón en el directo. Partido de ida, que es en nuestro campo, a las 5 de la mañana, y el de vuelta a las 7. Bueno, este tiene la nacionalidad inglesa, pero los vietnamitas no suelen fallar, suele ser temprano. Vamos a ver cómo sale. Ha salido un poco raro lo que son los emparejamientos, pero como ellos, cuando en una asociación a las 8 de la tarde de aquí de España, cuando se hace cuando se inicia la fase de intercambio, si no tienen los titulares, pues pasa muchas veces que el orden de los equipos cambia mucho. Y no sé yo si esto nos ha beneficiado o nos ha perjudicado, pero por ejemplo, mira, en la vuelta, que ellos sí que tocan los equipos, al segundo le han puesto este, que yo, para mí, que es el que tenía que haber jugado conmigo, porque tiene 149. Y porque ganar al Guardiola siempre está divertido. Y ganar a un tío que tiene la foto del Guardiola, hablando de ganar, yo puedo coger y hacer, pues, por ejemplo, así. Y alguno más. A Garabelis en el centro del campo. Y a Tess. Los dos bandas y uno en el centro del campo. Vale, no se pueden gastar todos los puntos, porque claro, quedan 2 semanas más y la final de mañana. Entonces, en la ida en nuestro campo, yo, para mí, que este tendría que haber estado arriba del todo, porque a mí me ha tocado este equipo de 137, que bueno, también tiene 3 defensas bajos. Realmente la diferencia que hay en el porcentaje entre 165 mío y 137 de él, la diferencia que hay en el porcentaje es casi todo en defensa. En el centro del campo también le gano, pero bueno, y en ataque sí que le gano por bastante, porque Richard tiene ya 220, este tiene 180, es un 40% en ataque. Por eso yo creo que me tendría que haber tocado este, aunque realmente tiene más porcentaje, pero veis, tiene más porcentaje en defensa, porque lo que es el centro del campo y en ataque más o menos están igual. No sé, en la vuelta ya en su campo se lo han puesto al segundo, a mí me han puesto a este de 127. Yo veo el de la vuelta, lo veo incluso, puede ser que más fácil que el de la ida. De la ida por lo menos tiene un portero ahí medio en condiciones, solo tiene 3 defensas malos. El de la vuelta es peor, y el de la vuelta es el que juega con Gabriel. Bueno, vamos a ver qué tal va. Yo creo que es una buena oportunidad. A ver, ahora nos puede salir una eliminatoria fatal, pero porque claro, los equipos en realidad son buenos, pero yo creo que es una buena oportunidad para sacar bastantes puntos. Que la verdad es que después de el grupo que nos pusieron en la primera semana, pues estaría bien poder sacar. Bueno, ellos entran todos, ¿eh? Claro, si es que, bueno, todos no, falta uno. Y qué raro que a las 5 de la mañana solo estemos Enrique y yo. Bueno, el que faltaba ya ha entrado. Bueno, allí va Ates. Venga, empezamos con una oportunidad. Que está bien. Pero hay que. Esto puede ser penalti. Uf, córner, pero esto lo rematan. Vaya tela.
57, 43, 2, 3 y 1, 2. Bueno, pues toca remontar. Uf. Pero tiene tarea, ¿no? Que habiendo subido yo los defensas, la primera que tenga se, la meta. Y yo he tenido una bastante clara y la he fallado. Pero bueno, esos goles tempraneros muchas veces... ¡Uf! Buena jugada esa. Esos goles tempraneros muchas veces no terminan bien. Vale, ya van entrando los nuestros. 1, 2, 3, 4, 5, falta uno. Venga, esa es buena. ¿Cuesta? Hostia, pues es que... ¿Esto de que los jugadores se descoloquen de esa manera? Daros cuenta que por ahora lo que él ha hecho ha sido meter el gol prácticamente en ataque. Bueno, allá va otra, allá va el Kawamura que tiene el estilo. Ese sí. Pero hay Kawamura por el centro. O sea, luego mandan un balón a la banda y está Cuesta, que es MC. Y sin embargo, va una jugada por el centro y termina rematando Kawamura. Es que hay todavía cosillas del tema de las tácticas que hay que revisar. Míralo, otra vez Cuesta en la banda. Bueno, Kawamura esta vez sí que está más en la banda. Y eso es roja, tío. Eso es roja porque... Sí. Uf. Ahí está el récord de goles en el equipo, marcando el segundo. Bueno, pues ya se vuelve a poner esto como tiene que estar, porque por lo que se está viendo en el partido, tengo que estar yo delante. Venga, este es bueno. Ahí va. Pues ahí va el tercero de Pritchard. Y me extraña que estén tardando tanto en marcar el resto. Pero teniendo en cuenta que todos tienen las defensas bajas. Ojo, que va otra vez. Bueno. Hombre, ahora ya sí que parece un poco raro ya cuatro goles, ¿eh? Sí, es verdad que los datos avalan esos cuatro goles, pero... Venga, esta hay que cortarla. Hay que cortarla. Ahí va. Bueno, me voy al descanso. Mira, ahí mete un gol. Vamos a ver qué está pasando en este, porque... Ostras, va perdiendo Gabriel. Con este es con el que yo juego. Bueno, va perdiendo también Enrique. Con este es con el que yo juego la vuelta. Pues este resultado sí que me extraña. Bueno, Enrique ahí empata. Este resultado sí que me extraña a mí, ¿eh? Te darás cuenta del equipo. Parece incluso peor que con el que estoy jugando yo. Ahí va. Uy. Pero claro, estos equipos que en ataque están bien, si en defensa no cantan, puede remontar. Puede remontar de todas maneras, ¿eh? Porque solo necesita una racha buena como la que he tenido yo y remonta el partido. Porque la defensa que tiene no... Mira, Mati le marca a ese que en principio parece que es de los mejorcitos equipos que tiene. Vaya por Dios. Oye. Ya vamos a ver con las tonterías.
Eso fuera de juego, amigo. ¡No! El 21. ¿Quién es el 21? Bueno, pues hay que meter un gol porque, oye, se ha puesto ahí. Pues se está poniendo la cosa difícil, ¿eh? Oye, ¿y esto qué es, tío? Hay que marcar un gol, no puede ser que lleguemos a los últimos minutos. Pero es que en esta segunda parte está atacando él muchísimo más que yo. Y ojo con esta jugada. Yo creo que voy a poner la presión alta. Porque no me está gustando esto nada. 17-9-9-6. Enrique, pero otro ataque para él. ¿Pero qué está pasando en esta segunda parte? Nada, otro más. Ahí David ganándose el sueldo, pero ya estoy con presión alta. No, y otro tío, en toda la segunda parte yo no ataco. Eso ha debido de ser una contra. Esto ya sí se parece más a lo que yo me imaginaba. Muchos goles, porque claro, con defensas bajas lo normal son partidos con muchos goles. Pero claro, yo pensaba que iban a ganar, que íbamos a ganar nosotros los partidos. Allá va Ates, ojo con Ates, Ates va bien. Ahí va. Bueno, pues Gabriel marca el primero, todavía puede empatar. Porque la verdad es que le queda poco tiempo. Ha empezado un minuto después del mío. Pero es que vaya segunda parte más mala que ha hecho mi equipo. Oh, qué pena ese. Venga, 88, ataque para él. Si paro este, ya. Hostia, tío. Esto terminará ya, ¿no? O le va a dar también una. Ah, no, mira. Falta suya, será penalti para mí. Pues córner, pero esto se remata. Ahí va. Bueno, Gabriel empata. Si es que ese partido estaba claro que como tuviera una buena racha, lo remontaba. Pues 6-4, el Pritchard que sigue enchufado. A ver. 5-3, vamos a ver cómo termina Enrique. Mira, 4-6. Es que Enrique está en las mismas. Enrique, lo que pasa es que también tiene la defensa un poco baja. Pero bueno, es que su rival, el rival de Enrique no es malo. Es que tiene 159. El rival de Enrique es bueno. Pues ese es el que tendría yo que haber tenido en la ida. Pero es lo que digo, como no ponen los titulares, pues te encuentras que. Y luego, aparte, los multiplicadores. El tema de los multiplicadores es una ventaja grande.
Los multiplicadores por 7 te dan un plus bastante grande al equipo. Pero claro, para tener todos los multiplicadores por 7, eso tiene que ser sacando puntos de estilo, y eso solo se consigue con disparos. Vaya. Pues ahí marca el séptimo. Mira, Gabriel al final ha conseguido un empate. Bueno, y a Dex, ostras, pues Dex le ha pasado como a mí. Tenía el partido encarrilado y se lo han remontado. Es que son cosas rarísimas, tío, las que está haciendo el juego. Venga, que marca el sexto. Ahí va. Bueno, pues hay 5. Ahora lo que hay que hacer es aguantar estos 10 minutillos. Cuatro, ocho. Venga, falta. Mati va ganando también. Y este último hombre va perdiendo. Eso es gol. Uy. Bueno, no se puede dar el partido por ganado, que están los resultados locos perdidos. Pero daros cuenta de que yo tengo subida la defensa. Y mira, Centurión una empata. Yo tengo subida la defensa y aún así en estos partidos termino sufriendo mucho en defensa. Al final la defensa va a haber que subirla más. El problema es que si yo subo la defensa, pues a 150, 160 a todos los jugadores, el porcentaje general se me va casi a 180. Bueno, una victoria, un empate, una derrota, una victoria, otra victoria, y el que queda aquí un poco más es este. Pues si tiene nada más que un 38% de posesión. Pues hombre, está difícil que pueda. Además, esta jugada pinta mal. Uy. Pues está difícil que pueda empatar, pero a ver, minuto 75, si hace una jugada buena. Pasa que claro, con la posesión que tiene el otro, lo normal es que casi todo lo ataque él. Bueno. Ese portero. Otro equipo con tres defensas de una estrella. Y sin embargo, claro, si tienes una posesión tan grande, y si encima tienes todas las jugadas de ataque, yo de verdad que no sé qué ha pasado en la segunda parte de los partidos, pero pues ahí marca otro. Esto va a terminar así. Bueno, pues van a sumar otros 12 puntos. Son 25, 40, 25. Hombre, hemos perdido más de los que yo me pensaba. Pero se queda bastante encarrilado para la vuelta. Porque en la vuelta, bueno, yo tengo esperanzas de que esto lo voy a poder ganar. Porque la defensa suya, pues quieras que no. Desde luego está mucho. Han subido, ¿eh? Antes del partido no estaban tan altos. Han metido, claro, es que. Pero este, de todas maneras, 159, Enrique tenía mejor equipo. Hombre, ganar, yo me imagino que ganaremos. Tendría que ser un desastre la vuelta. Lo que pasa es que si perdemos muchos puntos, pues nos va a pasar lo de siempre, que podemos ganar los torneos, pero difícil meterse en el top 100 si vas perdiendo puntos, por mucho que ganes. En fin, seguimos con la vuelta en 1 hora y media, a ver qué tal termina la eliminatoria. Bueno, pues aquí sigo con la asociación del equipo D. Ya van a dar las 7 de la mañana.
Y vamos a ver este partido cómo se da, porque este incluso me gana en el centro del campo. Sí, es verdad que me gana por un 3%, pero bueno, pues en el centro del campo me gana. En ataque no, en ataque gano yo, pero vamos a ver. Es que estas asociaciones que ponen los suplentes hasta el último momento engañan mucho. Gabriel ha conseguido empatar con él y ha tenido un 48% de posesión, 19 tiros, 18 del Arsenal y 14 y 10 a puerta. Su defensa ha puntuado muy mal. La ventaja que tengo es eso, la defensa. Y Gabriel tiene 180 en el centro del campo y 200 en ataque. Pues vamos a ver. Y ahora le toca contra uno de 149. Y con el que él juega es al que le ha ganado Mati. Así que... Y Mati ahora juega con el club, que es con el que he jugado yo. Es que han cambiado todos los emparejamientos. No se ha quedado ni uno solo igual. Enrique ahora juega con este que... A ver. Ah, no, mira, el de Enrique sí que se queda igual. Uf. Pues a ver si la vuelta le va mejor. Pero es el único que han mantenido. El emparejamiento de Enrique. Bueno, pues... Hombre, no te puedes fiar porque de todas maneras de la ida a la vuelta muchas veces pega un cambio esto tremendo. Vamos a ver si... Si Pritchard está acertado. Que sería lo ideal. Le voy a dar directamente ataque porque... Bueno, pues aquí entran todos y por aquí todavía falta alguno. Pero supongo que estaremos todos en un momento. Bueno, a ver si ya sale la primera jugada y luego se va viendo cómo están los porcentajes. Espero que esta vez no me meta en la primera jugada, porque la verdad es que esto de empezar los partidos perdiendo... Ya verás. Otra vez, tío. Es que estoy ya, pero de un harto de empezar los partidos perdiendo. Yo no sé qué pasa con mi equipo en asociación, pero... Ya verá, ya verá, ya verá. Bueno, pues ya está. Pues qué bien. Bueno, y tiene otra, ¿no? Si meterá a otro. Meterá otro. Vaya forma de empezar. Hombre, una jugada para mí. Vamos, Kawa. No me falles. Ahí va. Es que con la defensa que tiene este, no puedo fallar ni una. Pero claro, es que estamos en el 17. Él lleva ya 5 tiros y 5 a puerta. Uf, qué pase. Se queda solito Pritchard. Ahí va. Bueno, pues... Se empata rápidamente. Ya ves tú, 5 tiros, 5 a puerta y yo 2 y 2.
Al final me veo subiendo los defensas a 160 por ahí. Es que si no se suben los defensas, macho, esto resulta casi ridículo. Porque cada disparo a puerta es que termina en gol. Y estos partidos se vuelven una locura. Venga, hombre, defiende. Oye, mi defensa. ¿Eso no es fuera de juego? Mi defensa no es tan mala, ¿eh? Que yo tengo aquí a uno de 7 estrellas. Pero claro, es que si lo piensas, uno de 7 de estrellas. Pero si él en ataque tiene 200. Uy. Hace falta más goles porque aquí puede pasar cualquier cosa. Bueno, ahí empata Enrique. Un taconazo ahí. Vamos, Pritchard, vamos, Pritchard. Ahí va. Bueno, pues 2-4. Este gol y el anterior han estado, pero que muy bien. Bueno, hay que defender. Y eso no es fuera de juego, tío. Yo veo fuera de juegos en todas partes. Ahí ha entrado el último de ellos. Enrique, otra vez se le pone por delante. Es que ese equipo con el que juega Enrique tiene mala pinta. Venga, una contra ahí. Se va a Sikur solito, se va a Sikur solito, se la deja a Pritchard, mira qué listos que son. Todo el mundo se la da a Pritchard que está pero enchufadísimo el tío. Pero es que cada jugada termina en gol, ¿eh? Por eso me extraña que este tipo de equipos pues no mejoren la defensa. Bueno, nos vamos a ir al descanso. Gabriel que se pone 0-1. Por ahora 3 victorias, una derrota. Enrique que sigue dando pelea. Claro. Los tres defensas, pues puntuando fatal y el portero igual. Pues es que este equipo, por lo que se ha visto al principio de temporada, cuando equipos muy malos me hacían goles, pero no solo a mí y a todos los que tienen defensas bajas. Equipos con porcentajes muy bajos te hacían goles, sí, no te ganaban, pero claro, que tú juegues con un equipo que tiene un 80% y que te meta dos goles. Pues ya te hace pensar que cuando juegues con un equipo que sea mejor, pues te la va a liar igual. Bueno, ahí empata Enrique y ahí marca Kawamura el 6-2. Centurión que también empata. A ver si pudiéramos sacar. Vaya. Y Matic que se pone 1-0 atrás. A ver si pudiéramos sacar casi todos los puntos. Porque la verdad es que hace falta. Vale. Hace falta una buena eliminatoria. Va, ese. Ese está chunguísimo. Menuda pelea tiene ahí Enrique. Bueno, pues falta. Minuto 62, 4 goles de ventaja. Vale.
empieza a fallar ocasiones y si él falla, pues más fácil se me pone. Eso sí, la posesión no sé por qué la tiene él. A ver, me ganaba por un 3% en el centro del campo tampoco, pero yo no sé qué han hecho que ahora en los partidos de asociación se nota bastante el tema del campo. Se nota, pero tela. Y yo que sigo perdiendo cuando empieza el partido. Es que yo no sé qué pasa en la asociación, que la primera jugada es que va adentro siempre. Bueno, ahí empata Enrique. Venga. Es que estamos todavía en el 80. Como esto sea un partido de esos que tiene muchas jugadas en los últimos minutos, vaya. Allá va el Pritchard para Oliveira, no veas. Y gol de Oliveira. Con estos equipos así, hasta los DMC rematan como si fueran. Pero no, viendo lo que pasa, porque yo de la semana pasada sí me lo esperaba, pero esta semana ya no me esperaba que los partidos tuvieran esta dinámica de goles. Pero viendo cómo está esto, hay que subir más los defensas. Arteta. Bueno, todavía entra este también. Es que 8-5. Bueno, habría que terminar ganando. Y ojo que termina 8-6. Lo bueno de ganar los dos partidos es que a lo mejor consigo terminar la tarea del patrocinador. Solo necesito ganar uno en la final. Bueno, pues Gabriel que ha ganado, Enrique que pierde 4-6. 7-2, 1-4 y 1-5. Uf. En la vuelta, ¿ves? 3 victorias y 3 derrotas. Y además los dos del final son derrotas claras. El de Enrique no está tan claro que sea todavía una derrota, ¿eh? Porque minuto 87. Chungo. Pero que todavía puede empatar perfectamente. Ahí va. 54-46, pues míralo. 6-6. Bueno, vamos a ver, porque todavía pueden quedar hasta dos jugadas, en el 88 y en el 89. Vamos. Toma. 6-7. Venga, termina ya. Corner, pues acabó. Bueno, pues al final consigue ganarle. La verdad es que se lo merece. Bueno, y consigue ganarle encima 8-6. Se merece la victoria porque le ha dado tremenda pelea en la ida y en la vuelta también.
Ya esto en la ida 8-4 y en la vuelta 8-6. Bueno, 7-3, es que son una locura de partidos. Nos vamos a terminar con 88 puntos. Que 88 puntos, bueno, no está mal. Yo me esperaba más, la verdad, pero claro, viendo cómo están siendo los partidos. Es que es preocupante lo de las defensas, porque si van a tener que estar equiparados a los delanteros, es que claro, hay equipos. En asociación, por ejemplo, es raro encontrarte a un equipo que tenga menos del 200% en ataque. Bueno, minuto 88, Chigón. Storm. Mira, ha matado a uno. Algo es algo. Bueno, pues 88-49, pues como la semana pasada más o menos. Pasamos a la final, pero pues perdemos muchísimos puntos. Ahora hay que ver contra quién nos toca. Y a ver la final. A ver la final contra quién es. Y vamos a ver si en la final yo puedo ganar por lo menos un partido que consiga los puntos del patrocinador, que con este equipo, claro, en definitiva es que ganar tres partidos de los cuatro, pues está difícil. Llevo 24 de 30 puntos. Esperemos conseguirlo. Más que nada para llegar. De todas maneras, yo creo que si hoy no me marcan ningún gol en liga, que hoy va a estar difícil porque juego con el Zafer. Y los 60 puntos son 9,65. Que va, necesito o la de no encajar ningún partido o la de asociación para llegar a los tokens. Si no, es que no llego. Una de esas dos la necesito. En fin, nada más por ahora. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Un saludo y mañana más. Hasta luego.